Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, David. Buenas noches, Luis. Daniel Castaneda, buenas noches. Y bienvenidos a los que van llegando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver un comando. Es, por supuesto, muy útil. Es, en este ejemplo tenemos, buenas noches, tenemos un listado de productos que está clasificado por categoría. Entonces, el comando que veremos son los subtotales. Y por supuesto nos va a permitir crear grupos automáticamente. Y aparte de eso, en ese comando también se va a poder utilizar algunas otras funciones que vienen incluidas en el comando subtotal. También hay una función que se llama subtotal. Entonces, por ejemplo, la teoría nos dice para la lección la lección que corresponde al tema, la teoría nos muestra un ejemplo, dice que si tenemos, por ejemplo, un gran inventario, pero solo estamos interesados en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla. Y nos muestra cómo el procedimiento para crear un subtotal. Lo primero que debemos tener claro es que la información debe estar organizada. En esta base de datos mostrada, se ve una columna de nombre de categoría, una columna de nombre de compañía y una columna de precio. Aparentemente aquí hay un orden, al parecer hay un orden aquí de compañía. Voy a verificar aquí donde dice ordenar en la pestaña datos. Categoría, ordenar y filtrar. Voy a presionar este comando ordenar. Aquí automáticamente nos seleccionó toda la base de datos y digamos que en este caso no está mostrando como un criterio de ordenación, pero se puede notar que está ordenado por compañía y que como que su segundo criterio de orden es el nombre de la categoría. Entonces se nota que hay un primer criterio de orden de compañía y un segundo criterio de orden de categoría. Lo primero que nosotros debemos asegurarnos es que la base de datos debe estar ordenada para utilizar el comando subtotal. Entonces, debo estar dentro de la base de datos y en la pestaña datos aparece el grupo de herramientas esquema. Y aquí está el comando subtotal que dice que calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Aquí vamos a definirle en dónde queremos ubicar los subtotales. Para cada cambio en, nos muestra valores predeterminados. Si yo quisiera que para cada cambio en compañía, para cada cambio en nombre de compañía, que nos haga la suma y que la agregue debajo de precio. Entonces, aquí es donde yo debería esperar
un subtotal para cada cambio en compañía. Y aquí están activas estas casillas. Reemplazar subtotales. Salto de página en el caso de que ya se vaya a mandar a una impresión esta base de datos. Y digamos que en cada subtotal haya una hoja diferente cuando ya tengamos que imprimir. ¿Y a dónde queremos el resumen de los datos? Pues resumen debajo de los datos. Voy a dejar esas dos casillas marcadas. Entonces, para cada cambio en compañía se puede observar que hay un subtotal. Y reviso, aquí tenemos el cambio de compañía, aquí tenemos el total. Y hace lo que se le ha indicado. Aparecen los niveles de ordenación. Nivel 1. Si a mí solo me interesa el dato de la suma de los precios de esos productos, oculta el nivel 1, oculta todos los datos en el caso de que me genere distracción y mi dato importante en el momento solo sea ese. En el nivel 2, para cada cambio en compañía, cada compañía muestra su propio subtotal. Y el número 3, el detalle completo de la base de datos con sus respectivas divisiones. Debo estar ubicada dentro de la base de datos y vuelvo a subtotal. Y se pueden quitar. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Si yo quisiera entonces que para cada cambio en categoría, y estas son las funciones que pueden hacerse para subtotal, hemos hecho la suma, se puede hacer un recuento, voy a hacer un recuento, quizás voy a desactivar esta que dice precio y voy a activar la que dice nombre de categoría para la función recuento, para mostrar algo. Aquí dice que si queremos reemplazar los subtotales, es decir, que los totales que ya hemos calculado no los conserva, porque este nuevo subtotal que voy a hacer lo va a reemplazar. Pues si yo quisiera eso, lo hago pues y aceptar. Entonces, como le dijimos que para cada cambio en categoría nos hiciera un recuento, entonces dice que para bebidas se encuentra dos registros. Lo que hace es contar el número de registros. ¿Cuántos condimentos? 4. Frutas y verduras, 2. Porque este fue el criterio de subtotales que se le estableció. Desapareció la suma que ya habíamos hecho y la reemplazó por esta cuenta que establecimos que fuera para cada cambio en categoría nos cuenta el número de registros. De igual manera, quiero un nivel 1 y puedo observar que en la base de datos hay 2,155 categorías. Puedo ver ¿cuántas categorías hay? De bebidas hay 2, de condimentos hay 4, 2 categorías de frutas, 2 categorías de lácteos. Y aquí pues puedo ver el detalle completo. Me mantengo dentro de la base de datos, vuelvo a subtotal. Y aquí dice para cada cambio en columna B, porque se nos ha agregado la columna B. Quizás no tendría sentido ponerle para cada cambio en precio, porque los precios son muy diferentes. En alguna ocasión puede ser que sí se utilice, pero quizás en este caso no. Quizás no tendría mucho sentido que le pongamos para cada cambio en precio.
Voy a regresar que para cada cambio en nombre de compañía, voy a seleccionar la función promedio. Claro, como para promediar lo que necesitamos son números y la única columna que tiene números es el precio, lo dejo en precio. Le voy a quitar este cheque de reemplazar para que no me borre este recuento y conserve los dos subtotales que quiero agregar. Entonces me conserva el recuento y me hace el promedio como mi primer subtotal fue contar los registros, cuántas categorías. Entonces, lo segundo fue promediar los precios para cada cambio en categoría. Entonces ahí se tiene. Esto es lo primero que hicimos. Y este es el promedio de esa de promedio de precios de esa categoría perteneciente a esa compañía. Aquí nos ha agregado cuatro niveles de ordenación o cuatro botones de niveles, porque al tercero llegó cuando agregamos el recuento. Y el cuarto se ubicó, aquí estamos en el cuarto, el detalle completo, el número 3, nos deja la base de datos un poco más clara, con cuántas categorías y promedios de precios. En la número 2, nos deja los recuentos nada más, el número de categorías. Y en la número 1, nos muestra los dos subtotales que se establecieron. ¿Cuántos registros? Y el promedio de precios que está generando toda la base de datos. Entonces, de pronto podemos necesitar esta herramienta. Para quitar subtotales, porque a lo mejor, si bien es cierto, nos permite 8 botones de subtotales, algunas veces podría crear confusión al haber como saturación de información. Pero precisamente para eso están los niveles. Porque si en el 4 yo veo como muy saturado, entonces voy viendo qué niveles me van interesando. Manteniéndonos dentro de la base de datos, regresamos a subtotal y podemos quitarlos. Y la base de datos regresa originalmente como la estamos manejando o como se nos ha proporcionado. Vuelvo a subtotal y tenemos, digamos, para cada cambio en categoría. Pero les decía, aquí es bien evidente que está ordenado por compañía. Yo podría siempre, para cada cambio en compañía, también podemos sacar un máximo. Entonces, al usar la función máximo, claro que tengo que agregar el subtotal a precio, porque claramente no vamos a sacar un máximo de nombres, sino de números. Entonces, para cada cambio en compañía que nos muestre un máximo de precio, voy a presionar aceptar. Cuando es la primera vez, no tenemos mayor problema con estas casillas. Entonces, para cada cambio en compañía, ahí dice que el número máximo nos lo muestra y así podemos seguir revisando. Si no, yéndonos a los botones de niveles. El número 2, el máximo por cada compañía o sencillamente el máximo general de toda la base de datos, independientemente de qué compañía sea, el valor máximo. Regreso al detalle y vamos a subtotal otra vez. Ok, dice no he seleccionado. Bueno, me mantengo adentro en cualquiera de los registros. Y también necesito un mínimo.
esta casilla la dejo desmarcada porque quiero que me conserve el máximo que ya le aplicamos, pero que aparte de eso también nos muestre la función mínimo. Entonces no lo va a reemplazar, sino que lo va a adicionar. Entonces ahí nos adiciona el mínimo y el máximo. Y los botones de niveles ha aumentado a 1. Entonces si presiono en el 1, tengo el mínimo general y el máximo general. Y en el número 2 nos aparecen los máximos, que fue el primer subtotal que se estableció. En el número 3 nos aparece máximo mínimo. Y en el número 4 el detalle. Voy de nuevo a subtotal. ¿Y qué más funciones podemos hacer? Queremos un producto. En este momento solo existe esa columna de números. Digamos que lo voy a reemplazar. Si esto se reemplaza, se borra el máximo, se borra el mínimo y lo reemplaza por la función producto. Aquí nos da un número exageradamente grande. Nos lo convierte como, entonces no es, en este ejemplo no es válido hacer una multiplicación de precios. No es una aplicación para este ejemplo, la función producto. Lo convierte a un número exponencial porque la multiplicación de todo esto, un número bien grande. Es el producto de todo eso. Voy a quitar todos los subtotales. Y tenemos contar números. No le muevo esto para cada cambio en compañía. Agregar subtotal en precio. Voy a aceptar. Y lo que hace es contar números precisamente. ¿Cuántos registros hay por cada compañía? Aquí hay 12. Acá hay 10. Y aquí está el recuento que también lo puede verificar en la barra de estado. Las otras son funciones estadísticas, desviaciones y varianzas que lo utilizan los estadísticos. Y de esa manera se pueden aplicar subtotales. Aquí hay una hoja para que sigamos practicando. Tiene más datos. Posee un código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal, sueldo. Entonces, como decíamos, lo primero que hay que establecer es un orden. Aquí, al parecer, no hay un orden establecido, porque si veo qué departamento, aquí está administración, aquí vuelve a aparecer administración, no está ordenado por departamento. Por cargo, asistente ejecutivo, vendedor, director, administrativo, asistente ejecutivo, no está ordenado, que son como los tres campos. Si bien es cierto, podemos ordenar nombres y apellidos, según sea el caso, la necesidad que se tenga. Aquí tampoco está ordenado por sucursal, porque aquí está norte, oeste, y está, ajá. Entonces, decidimos qué columna queremos ordenar. Entonces, aquí en la pestaña datos, herramienta ordenar, le decimos que queremos ordenar por departamento. Ordenar según valores de celda y que se ordene de la A a la Z. Presionamos aceptar. Se ordena por departamento. Es lo primero que debemos hacer antes de aplicar un subtotal. Entonces, ya que tenemos ordenado, por ejemplo, por ese dato, ya podemos entonces venir y decir, para cada cambio en
si lo he ordenado por departamento, eso esperaría, ¿verdad? Que para cada cambio en departamento, porque es lo que acabo de ordenar, que nos sumen los sueldos. Entonces, para cada cambio en departamento aparece la suma de los sueldos. Entonces, aquí, nivel 2, aparece la suma de los sueldos por departamento. Nivel 1, la suma general de los sueldos. Nivel 2, nivel 3. Digamos que quiero ordenar. Como ya está ordenado por departamento, yo podría eliminar ese nivel, pero puedo agregar un nivel, por ejemplo, que lo ordene por departamento y luego que lo ordene por cargo. Ok, me dice que quita los subtotales. Entonces tenemos que tener también la claridad de eso. Aquí ya nos quitó los subtotales. Ya ordenó. Primer criterio de orden, departamento. Segundo criterio de orden, cargo. Entonces, para venir a subtotales, si podemos aquí cambiarle, que para cada cambio en cargo, cada vez que tengamos un cambio en cargo, que nos promedie los sueldos. Y ahí está, en cada del departamento de administración, cargo administrativo, promedio de sueldos. Podemos agregar un orden de orden, otro nivel de orden. Aquí igual vamos a tener que quitar los subtotales, aunque lo voy a hacer porque automáticamente los elimina. Ordenar, agregar nivel. Aquí me lo ha agregado, pero igual podemos hacer un cambio. Vamos a ver. Sucursal. Que los ordene por sucursal. Entonces aquí quedó el orden. Primero el departamento. Luego ordenados por sucursal. Y luego ordenados por cargo. Entonces como solo tenemos una columna a la que le podemos aplicar los subtotales. Para cada cambio en sucursal, por ejemplo, usar función max. Y agregarlo al sueldo, ¿verdad? Porque es como la que aplica para esta base de datos. Entonces ahora nos muestra los máximos por cada cambio en sucursal. De la sucursal Arauco, estos son los cargos, este es el departamento. Y aquí es el máximo sueldo. Entonces, básicamente eso sería como la manera de utilizar subtotales. Ahora veamos un tema un poco distinto. Que tiene que ver siempre con análisis también. Tomas de decisiones y como parte administrativa. Veamos el siguiente tema, ya un poquito, así como un cambio rápido de tema. Tenemos es
Tenemos el complemento solver que también viene a ser muy útil, claro. Se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver realmente trabaja con modelos matemáticos. En matemáticas se trabajan variables, se trabajan ecuaciones. Entonces Solver viene a darnos, viene a ayudarnos para solucionar un par de ecuaciones que tengamos o unas variables que se puedan presentar en la vida cotidiana. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. De pronto hay que tomar decisiones en minimizar costos, en maximizar ganancias. Entonces, a través de modelos matemáticos, se llega como a un objetivo. El objetivo que la empresa tenga, que generalmente son esos, maximizar ganancias y minimizar costos. Entonces, de pronto, para no estar como matemáticamente resolviendo ecuaciones, encontrando valores de variables, Solver viene a ayudarnos en esa función. Entonces, Solver se basa en modelos matemáticos. Si no tenemos el complemento Solver, nos lo dice cómo puede aparecer. Si el comando Solver o el grupo análisis no están disponibles, tendrá que cargar el programa de complemento Solver y acá nos dice cómo. Haciendo clic en la pestaña Archivo, Opciones, Complementos, Administrar, los complementos disponibles y activar la casilla de verificación del complemento Solver. Aquí nos aparece la imagen con un poco de ayuda donde encontrarlo. Usualmente no viene de manera predeterminada, sino que tenemos que activarlo. Entonces, Solver tiene unos requisitos y deben estar claras algunas restricciones para Solver. En el cuadro sujeto a restricciones, se pueden especificar aquello que nosotros ya tengamos claro, cuáles son los criterios, cuáles van a ser aquellas restricciones que vamos a tener. Entonces, hay que establecer parámetros. Hay un solo cuadro de diálogo que se llama parámetros de Solver, en el que se establecen varias cosas. Nos aparece un cuadro de referencia en el que aparece una función objetivo, y la función objetivo va a ser minimizar o maximizar. Y el complemento Solver nos exige que en esa celda que vayamos a utilizar la función objetivo haya una fórmula. Y luego debemos establecer algunas relaciones, como menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario o diferente, que desee establecer entre la celda a la cual hace referencia y la restricción. Si hace clic en int, aparece integer en el cuadro restricción. Si hace clic en bin, aparece binary en el cuadro restricción. Si hace clic en div, aparece all different en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual, para la relación en el cuadro restricción, escriba un número, una referencia de celda o nombre, o una fórmula. Claro, en los ejemplos vamos a ir aclarando eso, recordándole que cuando utilizamos las funciones en un principio, puede costarnos un poquito, pero a medida las vamos aplicando, vamos practicando, experimentando, pues se nos va haciendo un poco más fácil, lo vamos comprendiendo mejor, entonces sucede en todo.
Aquí nos aparece entonces en el cuadro cambiando las celdas de variables. Y este es el cuadro de diálogo de parámetros de solda, en el que establecer objetivos establece cuál es la celda que queremos que nos ayude a calcular, que debe tener una fórmula. Y aquí dice para maximizar, minimizar o valor de, se puede escribir un valor fijo. Por ejemplo, cuando nos dan presupuestos exactos, nos dicen, por ejemplo, ok, tiene $3,000 para gastar en esto. Entonces, cuando ya tenemos un presupuesto exacto, entonces se escribe ese valor fijo. Las celdas variables, esas celdas variables son las que de pronto nosotros no estamos seguros de qué números poder escribir allí para tener para optimizar un proceso, ya sea maximizar o minimizar o no pasarnos de un presupuesto. Entonces, de pronto esas variables son las que a veces nos cuesta establecer. Pero con el complemento Solver, ya nos deja como ya números, ok, utilice esto. Ya va a depender del tomador de decisiones si obedece a lo que la herramienta Solver le recomienda. Sin embargo, recalco que si hablamos de modelos matemáticos, hablamos de números exactos. Hablamos de modelos confiables, números fríos. Entonces, dice acá que se pueden especificar un máximo de 200 celdas de variables. Ok, comprendamos esto. De Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el complemento Solver de Microsoft Excel. Este complemento se utiliza para llevar a cabo lo que son análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular mediante fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Predeterminadamente, Solver no está activo dentro de lo que es la ventana de Excel. En este caso, yo ya realicé el procedimiento para activarlo, pero te voy a mostrar cómo lo vamos a activar. Nos vamos al menú, a la pestaña Archivo, en Opciones, en el cuadro de diálogo en Opciones de Excel, le haces clic a la opción Complementos. En Administrar, seleccionas lo que son los complementos de Excel y posteriormente clic en el botón Ir. Aquí vas a ver lo que son los complementos de Excel que podemos seleccionar. Activamos Solver y le hacemos clic en el botón Aceptar. Solver se va a colocar en lo que es la pestaña Datos y aquí tenemos esta herramienta. Dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Muy bien, a través de este escenario vamos a trabajar con lo que es la herramienta de Solver. Primero, Solver necesita que las celdas a donde me va a generar un resultado tengan una fórmula. Por ejemplo, las ventas totales están relacionadas con lo que son las ventas de las pizzas. Vamos a ver, este es un escenario donde tenemos lo que es la venta de pizzas y tenemos el precio, pero necesito saber cuánto puedo vender de cada una de ellas. Ahora, estas son las restricciones. El máximo de pizzas que puedo vender son 150. El máximo de las tradicionales son 90. El máximo de las vegetarianas, 25. Y máximo de supremas son 60.
Entonces vamos a crear fórmulas para que Solver pueda hacer el análisis de este escenario. Primero, vamos a elaborar una suma. Las ventas totales van a estar, o Solver me las va a generar conforme a la cantidad de pizzas que pueda vender. Las ventas totales van a ser la celda objetivo, por lo tanto debe de ser la primera que va a tener una fórmula. Ahora, la cantidad de pizzas que puedo vender, puedes poner un número o simplemente la deja vacía. Lo que sí vamos a hacer es crear la fórmula donde voy a multiplicar igual las pizzas vegetarianas por la cantidad a vender. De esta manera, cuando Solver me dé el resultado de la cantidad que puedo vender, ya se van a mostrar lo que son, en este caso, los subtotales. Ahora, en las pizzas totales, voy a establecer la sumatoria de todas las cantidades que Solver me va a devolver. En este caso son la celda B5, B9 y B13. El total de las pizzas tradicionales, en este caso las pizzas tradicionales se consideran como la de pepperoni y la vegetariana, no incluyen lo que son las supremas. Entonces, únicamente voy a agregar la referencia de la celda B5 más B9. Muy bien, ahora que ya tengo todo este escenario, me coloco en la celda objetivo y abro lo que es la herramienta de Solver. En la próxima clase te voy a explicar más lo que es esta ventana. En esta clase únicamente vamos a agregar lo que son los campos a donde queremos que Solver me dé el resultado. Primero voy a elegir la celda objetivo, que en este caso son las ventas totales, las ventas variables, la celda variable, perdón. En este caso son las celdas donde quiero que Solver me dé los resultados, o sea, la B5, la B9 y la B13. Eso es en cuanto a las celdas variables. Ahora voy a agregar las celdas sujetas a restricciones. Le hacemos clic en el botón agregar, mira, y nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo donde vamos a elegir la opción menor que. En este caso vamos a decir, primero voy a agregar lo que son las celdas en cuanto a la condición que se encuentra en la columna B. B9 tiene que ser menor o igual a E9. ¿Qué tenemos en la E9? Lo que son las pizzas vegetarianas. Le voy a agregar, voy con la otra condición. E13 tiene que ser menor o igual al resultado que se encuentra en la E10, o sea, al total de las pizzas. Perdón, es el total de las supremas. Agrego esa condición y ahora voy con las condiciones que voy a establecer en cuanto a las restricciones. E13, que es donde tengo el total de pizzas, tiene que ser menor o igual a E7. En este caso es el total de pizzas. Voy con la última condición, que es decirle que la E14 tiene que ser, o sea, el total de las pizzas tradicionales, menor o igual a el máximo que puedo vender de pizzas tradicionales que se encuentra en la E8. Una vez tienes agregados todas las restricciones, le haces clic en aceptar y venimos a ver que todos los datos se encuentren ya agregados y hacemos clic en el botón resolver. Mira, dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Le haces clic en aceptar y de esta manera vas a ver cómo te va a dar los resultados. El total de pizzas es 150, tradicionales pueden ser 90, el total
total de ventas con todas estas cantidades sería de 5.525. Podemos vender 65 de pepperoni, 25 vegetarianas y 60 supremas. Estos datos no tienen que exceder la suma de 150, ya que es el máximo de pizzas que podemos vender. En la próxima clase continuaremos trabajando un poco más acerca del complemento Solver. Muchas gracias por tu atención prestada. Te veo en la próxima clase de Excel Avanzado. Muy bien, tenemos... Ok, tenemos el ejemplo. Entonces, este es un escenario de venta de pizzas. Ya nos muestran las fórmulas, que esto es una multiplicación del precio de la pizza por la cantidad a vender. Entonces, se deja en blanco porque es lo que queremos que Excel nos ayude. No sabemos cuántas pizzas de pepperoni vender para optimizar costos y maximizar ventas. Entonces, solo le decimos, este es el precio de la pizza. ¿Cuántas tengo que vender para tener la venta mayor? Lo mismo pasa con las otras pizzas. La pizza vegetariana vale 35. Si fueran dólares, fuera bien caro. Pero ok. ¿Cuántas pizzas se deben vender? Entonces, ya se dejan como las fórmulas, porque ya sabemos nosotros que para calcular un subtotal es un precio por un producto, una cantidad. Entonces está también el precio establecido para la pizza suprema, cuántas hay que vender, son los que no sabemos porque quisiéramos optimizar todos los recursos para obtener la máxima venta. La pizzería dice que su capacidad de producción es de 150 pizzas. Ese es el máximo de pizzas que puede hacer esa pizzería. 150, no puede hacer más. Puede hacer menos, pero lo más que puede hacer son 150. De tradicionales, lo más que puede hacer son 90. Puede hacer su capacidad para producir 25, pizzas vegetarianas son 25 y puede producir 60 pizzas supremas. Esas son las restricciones. Entonces aquí ya nos deja la fórmula, que es la suma de los subtotales o del número de pizzas a vender por especialidad. Y las pizzas tradicionales, que solo involucran a la de pepperoni y a la vegetariana. Entonces, aquí es donde debo establecer mi objetivo. El objetivo es maximizar la venta. Entonces, allí debe haber una fórmula. Esa sería mi celda objetivo, la E4. O la función objetivo, que es maximizar la venta. Ok, sumemos todos esos productos que se vendieron y cuánto es la venta total. Entonces, en la pestaña datos, a mí ya me aparece Solver más. Ya se nos explicó que si usted no lo tiene, porque ahí es donde se ubica, en la pestaña datos. Si no lo tenemos, ya se nos ha explicado y hemos visto que hacemos clic en archivo. Aquí en más, en opciones. Complementos. Los que me tapan.
Uy, se me quedó esa. Perdón, se me quedó acá. Entonces aquí encontramos administrar complementos de Excel, ir, aparecen los complementos disponibles, activamos la casilla Solver, presionamos aceptar. Entonces, de esa manera, porque ya ahora ya sabemos que Solver no está de manera predeterminada, así que tenemos que mostrarlo como el procedimiento se nos ha mostrado, se ubica en la pestaña Datos. Presionó en Solver. Me pide que establezca el objetivo. Como yo al principio ya estaba en esa celda, no hubo problema. Ya de una vez me tomó la celda objetivo. Pero si yo hubiese estado en otra celda, pues yo tuve que haber venido a seleccionar la celda que nos interesa. Entonces nos interesa maximizar la venta en este caso. Aquí ya nos dan la solución, más vamos a hacer problemas, vamos a hacer otros ejemplos. Cambiando las celdas de variables, mis variables son esas, ¿verdad? Que no sabemos cuántas exactamente pizzas de pepperoni vender, ¿en dónde me puede ir mejor? Si vender más pizzas vegetarianas, si vender más pizzas supremas. Entonces, eso es lo que no sabemos, pero sí lo podemos lograr a través de sistemas de ecuaciones matemáticas, más bien resolver a ahorrarnos todo eso. Entonces, la B5, ¿verdad? La celda B5, que es la celda que necesito que me ayude. Ok, ¿qué puedo vender menos? ¿Qué puedo vender más para que me vaya bien, para que me vaya mejor? Y las restricciones precisamente son esas, ¿verdad? Que la celda B13, que el precio de la suprema, dice que que sea menor o igual a E10, que es la capacidad de producción. Ok, yo no le puedo vender más de 60 pizzas, por lo tanto no crea que ahí va a aparecer un número mayor. Entonces hay que agregar la restricción. Entonces este ya, ya es un ejemplo que ya nos lo dan, ¿verdad? Pero ya vamos a hacer algunos. Y aquí están los métodos de resolución que usualmente no los cambiamos, ¿verdad? Todos son modelos matemáticos. Lo dejamos así, no movemos el método de resolución. Ahora ya para los expertos matemáticos podrían pues probarlo, ¿verdad? Entonces, esto es únicamente lo que tenemos que tener bien claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Maximizar, minimizar o establecer un valor fijo que puede ser un presupuesto exacto que se nos entrega? ¿Cuáles son esas variables? ¿En dónde me puede ir mejor? Y la restricción de capacidad de producción. Entonces, cuando yo tengo esas cosas claras, presionamos resolver. Y allí es donde ya Solver recomienda. Puede vender 65 pizzas de pepperoni, puede vender 25 vegetarianas, puede vender 60 supremas. Y esa es como la venta máxima que puede tener, ¿verdad? Entonces aquí en los resultados de Solver dice que se ha encontrado una solución en donde se cumplen las restricciones y condiciones óptimas. Entonces acá dice, conservar solución de Solver, ¿ok? Como ya nos la muestra aquí, la podemos conservar. Restaurar valores originales si no queremos la recomendación de Solver. Si queremos ir a modificar un parámetro, activamos la casilla de volver al cuadro de diálogo. O simplemente presionamos ahí aceptar. Aquí igual nos dice que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Al usar el motor GRG Solver ha encontrado al menos una solución óptima local, es decir, su modelo matemático,
Al usar simples LP significa que Solver ha encontrado una solución óptima global. Así que para los matemáticos que sean como muy expertos en matemática, usando métodos simples, pues pueden igual hacerlo. Entonces aquí podemos presionar aceptar. Para si quisiéramos ya aceptar la solución que nos da el complemento Solver. Este archivo tiene unos informes, nos vamos a detener un poquito más en otros ejemplos. Este informe dice que ha sido generado, esa es como la versión de Excel, el informe de respuestas, cómo se llama el archivo, cuándo ha sido creado, fecha y hora, en cuánto tiempo hizo la solución. Y aquí aparece como el detalle de lo que Solver necesita o realiza. Esta es la solución. Nos muestra la celda objetivo, las ventas totales, las celdas variables. Lo muestra como con más detalle en este informe de respuestas. Las celdas en donde se pueden ubicar estos nombres. Los valores que ya estaban escritos, porque esas son las restricciones, las fórmulas que se han establecido, los vínculos, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más los informes en otros ejemplos. Aquí aparece otro ejemplo que también lo resuelve en la clase posterior. Que creo que igual ya, ok. Voy a agregar aquí una hoja y voy a plantear un ejemplo que tengo por aquí. Ok, por ejemplo, podemos tener un escenario de acuerdo a lo siguiente. Hay una empresa que fabrica faldas, vestidos, chaquetas. Y en la empresa se está diciendo que hay un departamento de corte, hay un departamento de costura. Estos escenarios ya tienen que estar claros también, ¿verdad? Yo aquí tengo un ejemplo basado en esto. Y el material disponible. Este departamento de corte establece horas de producción o capacidad de producción. El departamento de costura también tiene su número límite de horas para trabajar. Y el material lo ofrecen en yardas y también hay una cantidad establecida. Entonces, el problema me está diciendo que el departamento de corte dispone de 100 horas de capacidad. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, digamos que vamos a ponerle aquí disponible.
100 horas en el departamento de corte. En el departamento de costura, ya el escenario me lo están dando así, me están diciendo que su capacidad son 180 horas. Y el material están dando 60 yardas. Luego me dice el problema también, que cada falda, por cada falda que se fabrique, se le ganan $5. Voy a poner aquí las utilidades de esos productos y voy a poner aquí las variables como para que Solver me ayude cuántos productos hacer de cada cosa. Cuántas faldas, cuántos vestidos y cuántas chaquetas, porque esa solución es la que no sé a dónde me puede ir mejor, ya que en la falda se le ganan $5. Voy a poner esto con moneda para que sea un poquito más claro. El vestido, por cada vestido se ganan $17. Por cada chaqueta se ganan $30. Entonces, mis variables van a ser estas. Las voy a dejar de un color diferente nomás como para ubicarnos, que esos son los datos que yo necesito que Solver me ayude. Ayúdeme a saber cuántas faldas, cuántos vestidos y cuántas chaquetas producir para minimizar costos, maximizar ganancias. Entonces, ahí tenemos los productos y las utilidades que nos deja cada producto. ¿Qué más me dice el escenario? ¿Qué más me está explicando? La función objetivo, que es lo que me pide la herramienta, por ejemplo aquí le voy a poner que mi función objetivo, voy a dejar ahí mi función objetivo. El objetivo será maximizar las utilidades. Entonces ahí mi fórmula va a ser, ya sé yo que para sacar esto va a ser la utilidad multiplicada por cuánta falda, ¿verdad? Entonces va a ser la multiplicación de ese número que no sé cuál es por la utilidad que me deja. Pero a eso le tenemos que ir sumando los otros valores. Le vamos a sumar. Bueno, para no entrar en... Híjole, se nos ha ido el tiempo. Voy a dejar... La otra multiplicación sería multiplicar esta cantidad de vestido por la utilidad que nos deja, ¿verdad? Y sumar... Las mismas multiplicaciones son... Lo voy a poner paréntesis como para, aunque ya sabemos que siempre va a ser la multiplicación primero, pero mejor se lo establezco para evitar alguna confusión. Entonces, que nos multiplique y que nos sume. Ese sería como maximizar la venta. Voy a dejarlo planteado de esa manera porque tenemos que irnos, porque ustedes también tienen sus compromisos. Entonces, lo voy a dejar planteado de esta manera y vamos a continuar mañana con la solución de este ejemplo. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias, buenas noches y los veo mañana para continuar. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche.